¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a un programa más de Sportbeck, Dirección y Sentido al Deporte, aquí en nuestra casa Aztele.tv. El día de hoy vamos a platicar sobre un tema bastante, vamos a llamarle así, interesante, porque vamos a mezclar algunos aspectos de la vida personal de una autoridad en el deporte del que vamos a platicar el día de hoy con el propio deporte, porque van a ver ustedes, amigos, que nuestro invitado que está aquí presente, ahorita platicaremos quién es, tiene muchas experiencias y muchas enseñanzas en relación con un deporte del cual también nos han pedido mucho que hagamos pues referencia, que es el voleibol. Ya platicaremos al respecto. Carlos, bueno, tengo que presentarles a mi invitado, es el profesor Carlos Novoa Ortega. Ya ahorita platicaremos a lo largo de este programa quién es Carlos Novoa Ortega. Y pues también nos va a dar una cátedra de voleibol, van a ver ustedes, amigos. Carlos, pues antes que nada, agradecerte que estés aquí. Tenemos a toda una autoridad, tengo que presumir que estamos aquí con una autoridad del voleibol de nuestro país. Y es un gusto que estés aquí presente en nuestro programa, Carlos. No, muchas gracias, David, por la invitación. Y pues pues esperemos poder compartir contigo y con tu auditorio algunas experiencias, de verdad, muchas gracias por la invitación. Al contrario, Carlos, y bueno, pues antes de empezar tengo que mandar unos saludos, y el primer saludo que tengo que mandar es para nuestros amigos de producción, Mariel y Fernando, recupérense, por favor, dejen de, sabemos que ahí tuvieron un percance, pues por favor les recupérense ahorita que están reposando ahí con ustedes. Y pues también tenemos que mandar un saludo a Gonzalo, ¿cómo estás? Y a nuestro amigo Geoffrey, que hoy no pudo estar aquí presente. También a nuestros alumnos, que nos han pedido mucho que les mandemos este saludo, a los alumnos de la ENED, a los alumnos
de la UAI, a varios a los alumnos de la de varias universidades que siempre nos han reclamado, ¿no? Que no les damos saludos. También a saludar a nuestros amigos, a Claudinia, a Jorge, a Pedro Casas, pues un saludo a todos nuestros amigos. Y pues bueno, vamos a entrar de materia. Antes de empezar, amigos, tengo que platicar sobre esta recomendación. El día de hoy vamos a hacer una recomendación de una lectura. No traemos el libro porque es una lectura universal, donde vamos a hacer una recomendación a nuestro auditorio para que lean, quienes estén interesados en la historia de la actividad física y el deporte. Hay una recomendación, la recomendación del libro que vamos a dar el día de hoy, pues tiene que ver con dos obras clásicas de la épica clásica, que son la Ilíada y la Odisea. A lo mejor el auditorio se preguntará, bueno, ¿y por qué hace una recomendación en un programa de deporte sobre la Ilíada y la Odisea? Pues es que, amigos, tengo que comentarles que en la Ilíada y en la Odisea hay elementos para entender pues cómo era la actividad física, y vamos a poner entre comillas el deporte, en la antigüedad, particularmente la referencia que hace en la Grecia antigua. Homero, que en la Ilíada dedica uno de los cantos, particularmente cuando habla de los funerales de Patroclo, el amigo de Aquiles, pues tiene una parte muy específica donde habla sobre los juegos funerarios que se hacen en honor a Patroclo, y en esta, pues en la Ilíada se describen estos juegos. Habla de las carreras de caballos, habla del pugilato, del pancracio, del lanzamiento de disco. En fin, hay elementos muy interesantes que leer en la en esta obra, en la Ilíada, que si bien pues es un clásico, parte de la literatura clásica, pues tenemos también que es pues esta parte es relevante. ¿Por qué? Porque es muy interesante, sobre todo el tema de la activación física y cómo eran tratados estos, vamos a poner, sigo insistiendo entre comillas, deportes, porque pues el deporte como lo conocemos hoy es vamos a llamar así, reciente. Y en la Odisea, pues en la Odisea también hay una sección, dentro del canto, en un canto de la Odisea, pues se habla, sobre todo cuando Odiseo llega al país de los feacios, hay una referencia a unos juegos que realizan y donde participa Odiseo. Y también pues hay una descripción ahí bastante interesante sobre pues estas actividades, sobre todo de la lucha, del lanzamiento de disco, que en donde incluso hasta el propio Odiseo impresiona a estos personajes. Y bueno, pues esta es la recomendación que les tenemos que hacer el día de hoy, de estas dos obras, la Ilíada, la Odisea de Homero, en donde en estos cantos pues hay alguna referencia a este tipo de juegos o de actividades que pues pueden resultar muy interesantes para quien se dedique a leerlos o a revisarlos, porque pues van a encontrar ahí antecedentes. Esta obra o estas obras pues datan del siglo VIII antes de Cristo y hacen referencia en el caso de la Ilíada, a un acontecimiento acaecido por ahí del 1250, y la Odisea, pues como es una especie como de continuación ahí de la Ilíada, pues que tiene más o menos esas fechas, ¿no? Entonces, como ustedes verán, pues hay datos o elementos interesantes de los que podemos hablar en relación con estos juegos. Y bueno, pues vamos a entrar ahora sí de lleno al tema que nos trae aquí, que es toda una vida en el voleibol. Carlos, reiterarte el agradecimiento porque estés aquí presente en nuestro programa. Y déjenme platicarles, amigos, que Carlos tiene una trayectoria, pues vamos a decir, toda la vida has estado vinculado de alguna u otra forma con este deporte. Tengo que comentarles que Carlos de profesión es ingeniero, ¿verdad? Ingeniero químico. Y pero sin embargo, ahorita a lo largo de esta charla que vamos a tener con Carlos, van a ver ustedes cómo, incluso hasta nos inquieta, y te vamos a preguntar por qué dejaste la ingeniería y te dedicaste al voleibol, ¿no? De alguna u otra forma.
Tengo que decirles que Carlos actualmente, independientemente de todo el currículum que vamos a ver ahorita en esta vida dedicada al voleibol, es actualmente catedrático de la Escuela Nacional de Entrenadores Deportivos y ahí dentro de las tantas cosas, porque pues es algo muy vasto lo que él hace, pues es precisamente impartir clases sobre el tema del voleibol, ¿no? De la especialidad en voleibol. Y ya veremos que además pues tenemos en este planta o en esta charla pues veremos todo este conocimiento que también nos va a servir para que ustedes amigos conozcan este deporte de conjunto, no es un deporte de entrada de conjunto, pero con ciertas características y habilidades tanto técnicas, tácticas y en esto pues de la estrategia, ¿no? Que ya platicaremos al respecto. Carlos, pues una bienvenida a este tu programa. Gracias, muy amable. Y bueno, pues vamos a empezar, ¿no? Vamos a comenzar. ¿Qué te parece, Carlos, si primero empezamos platicando un poquito sobre lo que es el voleibol para que luego ya se vaya inyectando o inoculando el virus de la experiencia en este desarrollo que también has formado parte, tengo que decir lo que ha formado parte pues de este crecimiento del voleibol en nuestro país? Pues ha sido entrenador, tengo que comentarlo, de las selecciones nacionales en diferentes categorías, ¿no? Tengo esos datos que pues aquí hemos desarrollado. Y bueno, lo primero que tengo que preguntar, Carlos, en esta charla es, pues, ¿qué es el voleibol? ¿No? ¿Cómo podríamos, o cómo lo definirías tú el voleibol? ¿No? Como el único deporte. No, bueno. Ya lo dijiste, es un deporte de conjunto, uh-huh. ¿Sí? En el cual tiene que haber una cooperación entre 6 personas que están dentro de la cancha, uh-huh, para lograr un objetivo. Y ese objetivo solamente puede tener 3 toques del balón, uh-huh, ¿sí? Y el objetivo es pasar la pelota al otro campo de la red, pero intentando hacer que caiga dentro de los límites de la cancha, ¿sí? O que lo toque un adversario antes de caer al piso. Y a su vez, el contrario, también se organiza para evitar que esto suceda y okay, tratar de hacer lo propio en contra del otro equipo. Okay. ¿Sí? Hay muchas definiciones, muchos puntos de vista en los cuales se podría hablar de qué es el voleibol, uh-huh, ¿sí? Pero así, a grosso modo, bueno, se juega en una cancha de 9x18, uh-huh, ¿sí? Con una red que divide la cancha en 2 campos iguales, uh-huh, de 9x9, hay 6 jugadores por cada equipo dentro de la cancha, los cuales tienen que ir rotando cada vez que haya un cambio de servicio entre un equipo y otro, tienen que ir rotando de acuerdo a las manecillas del reloj. Okay. Es un juego de conjunto, bueno, es un deporte de conjunto, en donde, en esta característica, yo siempre tenía una pregunta, ahí cuando lo he observado, veo que se practica en duela, ¿no? Es duela o el piso tiene que ser especial o el de la competición, sobre todo a eso me refiero. Bueno, obviamente a nivel competitivo sí tiene que ser un piso especial. Uh-huh. A nivel internacional es un piso que no es duela, uh-huh, es un piso de un material flexible, que uh-huh, es como un plástico, uh-huh, sí, pero es flexible. A nivel nacional, las competencias como las que se están llevando a cabo ahorita en la Olimpiada Nacional, ajá, pues sí es duela, sí, pero obviamente a nivel de las ligas o algo, pues ahí se puede jugar en cemento, ajá, sí. Es un deporte tal cual se puede jugar a nivel recreativo, pero en pasto, ajá, sí. Y bueno, estamos hablando ahorita, sí, a grosso modo, un voleibol de sala, pero existe la otra modalidad. Que se vaya, ¿no? Playa, ajá, y ahí pues bueno, forzosamente tiene que ser la arenita, ¿no? La arenita, ¿no? En una superficie pues nada pareja y nada firme. Sí. Y aquí en el voleibol de playa yo veo en los Juegos Olímpicos, en los Juegos Panamericanos, en los Juegos Centroamericanos, ¿son duplas? O sea, ¿son dos o cómo se juega? ¿Cuáles son el voleibol de playa? Son de 2 jugadores, uh-huh, sí, 2 jugadores por equipo y no hay sustituciones. Ajá. ¿Sí? ¿Cuánto dura un partido? ¿Cuál vendría siendo, por ejemplo, la diferencia en duración? ¿Dura lo mismo un partido de voleibol oficial de salón? O sea, se llama así, de sala. Sala, sí. ¿De sala al de playa o son tiempos diferentes?
¿O tiene un tiempo establecido? Mira, no hay tiempos. Aquí no hay tiempos. No hay tiempos porque puede ser muy rápido. Si, digamos, si la diferencia de los niveles de dos equipos es muy marcada, pues se ve muy rápido ese partido. ¿Sí? Pero si es muy parejo los niveles de los dos equipos, entonces puede durar porque los rallies van a durar mucho. Okay, ¿sí? Okay. O sea, estamos hablando de que es un deporte en el que no tanto depende del tiempo, sino también de los puntajes que se vayan acumulando en este desarrollo del partido, ¿no? Y de la destreza de cada jugador, del dominio que tengan de esas destrezas. Sí, Y eso es lo que yo quiero platicar contigo, porque fíjate que yo, la verdad, soy un neófito en esta materia. No tengo, la verdad, idea de ni de chiquito en la primaria ni en la secundaria. Pegaba yo al balón, pero... Bueno, no, ¿cómo? Te quitabas, ¿eh? Exactamente, ¿no? Creo que tenía reflejos muy muy malos, pero tengo varias preguntas que hacerte. Por ejemplo, la primera que me surge es, ¿desde qué edad se puede practicar el voleibol? ¿Cuál es, vamos a decir, la edad de poder iniciar a un niño joven en el voleibol? Mira, se puede jugar desde los 7, 8 años. Hay niñitos que empiezan desde los 6 porque... pues sus familias están involucradas en el voleibol y pues, los encamina, ¿no? Ajá. Sí, pero de las categorías así pequeñitas, sí, mini voleibol, 7, 8, 9, 10 años, sí. Okay. Con reglas especiales, sí, con balón especial, un poco más chico, con la cancha más chica, con la altura de la red más chica, con reglas especiales para que se les haga atractivo y se enamoren del deporte, como me enamoré yo. Okay, sí, porque hemos visto que toda esta trayectoria, que ahorita platicaremos de eso. Y bueno, en este contexto del voleibol, sí hay categoría de hombres y mujeres, ¿no? ¿Hay alguna categoría mixta o oficial? Oficialmente no. Sí hay torneos mixtos que se juegan a nivel de ligas, sí, en algunas ligas del Distrito Federal, sí, pero no es oficial eso. Okay. ¿El balón tiene que tener alguna característica? Claro, los oficiales son un balón de piel, sí, con las medidas reglamentarias y el peso reglamentario. Okay. Ajá. Y una pregunta, árbitros o jueces, ahí, ¿cuántos participan? Porque es el rectángulo, ¿no? Es un rectángulo. Veo que hay unas líneas en el piso, ¿no? Hay unas... Okay. Las líneas que están paralelas a la... Hay una línea central. Hay una, okay, línea central, ¿no? Que es donde está la red. Sí, ahí hay unas líneas paralelas a esa que están a 3 metros. Okay. En el voleibol de sala. En el voleibol de playa no existen esas líneas. Ajá. Sí. Y esa delimita dos zonas de la área de juego. Okay. La área de delanteros y la área de zagueros. Sí. Okay, o sea, los que están atrás de esa línea son los zagueros y los que están adelante son los delanteros. Pero hay que recordar que todos van rotando. Okay, los seis jugadores. Los seis jugadores van al revés. Al revés, que se tiene ahí su chiste, ¿no? Es hacia la derecha. Hacia las manecillas. O sea, con las manecillas del reloj. Sí, exacto. Ok. Y bueno, el jueces o árbitros. Jueces. Si hablamos de una competencia nacional o internacional, sí, si hablamos de una competencia internacional, son el árbitro principal, el árbitro auxiliar, un anotador y cuatro jueces de línea. Okay, o sea, estamos hablando de que aproximadamente unas 7-8 personas. Son 7 personas. 7 personas, ¿no? Y siempre hay un árbitro, atrás también, donde sale el anotador, donde hay, es como si fuera un árbitro suplente, por si algo sucediera. Okay, y ahí van valorando, ahorita platicaremos todos esos aspectos, van valorando el juego, ¿no? Cómo se van dando los puntajes. Bueno, el que valora todo eso y el que sanciona eso realmente es el árbitro principal. Okay, ¿sí? Okay. El árbitro auxiliar, como dice la palabra, ¿no? Lo auxilia en algunas situaciones porque es imposible estar viendo absolutamente todo, sobre todo por la velocidad con la que viaja el balón. Okay.
Oye, la red, ¿a cuánto debe de estar De altura. colocada de altura, no? Ok, para hombres es de 2.43 y para mujeres es de 2.24. 2.24. Ok, o sea, entonces es bajo este contexto. Ahorita vamos a, ¿qué le parece si ya vamos a empezar a platicar sobre estos aspectos de la de cómo se fue metiendo al voleibol y aplicando toda esta experiencia práctica? ¿Qué le Claro que parece? sí. Pero vamos a ir a un corte, amigos, y ahorita pues regresando le platicaremos esta cuestión interesante. Ya tenemos el contexto del voleibol, ahora vamos a meternos a esta experiencia de vida. Claro, gracias. Vamos al corte y ahorita regresamos. En Dayman contamos con 3 centros de distribución en México, ubicados en las ciudades de Guadalajara, Puebla y México. Distribuimos al interior de los Estados Unidos por medio de un centro de distribución ubicado en la ciudad de El Paso, Texas. Atendemos Centro y Sudamérica con apoyo de nuestro centro de distribución en Lima, Perú. Actualmente, comercializamos nuestros productos en España a través de nuestro distribuidor ubicado en Madrid, lo que nos permite ser una empresa de talla internacional, dispuesta a servirle y brindarle asesoría para el óptimo uso de nuestra amplia gama de productos. Cabe destacar que todos los productos elaborados en Dayman se fabrican con ingredientes aprobados por la Secretaría de Salud en México y FDA en Estados Unidos. Contamos con capacidades operativas, certificados kosher, programas de buenas prácticas de manufactura, controles de saneamiento, sistema de atención a quejas y reclamaciones, seguridad industrial, auditorías internas y un programa de trazabilidad y recuperación de producto. Dayman, proveedores de color y sabor por excelencia. Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darle seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional, personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Vamos al programa Sportback, Dirección y Sentido al Deporte. Estamos con el profesor Carlos Novoa. Quien nos está platicando, nos va a platicar ahorita sobre toda una vida en el voleibol. Carlos, pues ahora sí, nos toca platicar. ¿Cómo llegas al voleibol? La culpa es de mis hermanas. La culpa es de tus de hermanas. Mis ¿Por qué le hermanas. decía la culpa a tus Bueno, hermanas? porque cuando yo tenía así aproximadamente entre 12 y 13 años, ellas, sobre todo mi hermana la mayor, aquí les mando un saludo a mis hermanas. Claro que sí. Pues ellas jugaban, ellas tenían un equipo de la colonia y jugaban y pues yo no tenía mucho que hacer y entonces las acompañaba yo a los juegos y de ahí empezó a gustarme, sí, hasta meterme, después ya como en la preparatoria empecé a entrenar pues en serio, sí, y jugué para la Universidad Nacional Autónoma de México. Sí, porque tú eres egresado de la UNAM, ¿no? Soy egresado de la Facultad de Química de la Universidad Nacional Autónoma de México. Pues allá en la prehistoria, ¿verdad? En 1974, sí, tengo 65 años, bueno, casi 65, cumplo 65 en septiembre. Sí, y pues te digo, como a los 13 años aproximadamente empecé en esto. Y te apasionó, te jaló. ¿Y por qué te jaló ya el deporte como tal? O sea, ¿te ponen en contacto tus hermanas de alguna u otra forma con el voleibol por la Al práctica inicio, al al inicio? inicio, después, pues bueno, obviamente tomé el rumbo. Sí me apasionaba muchísimo. Hacía yo hasta lo imposible, sí, en la cuestión del estudio. Organizaba yo mis tiempos para que me pudiera dar el tiempo de entrenar, sí, y no fallar en ninguno de los dos lados.
y y bueno, pues así fui creciendo. Terminé la carrera y seguía jugando para la UNAM. Uh-huh. Entonces ahí hubo una propuesta de tenerlos como entrenadores de categorías pequeñas a varias personas, a varios jugadores del, uh-huh. del que era el equipo base de la UNAM. Uh-huh. Y pues nos dieron ese trabajo. Y obviamente en plan empírico empezamos y pero con la experiencia de jugadores de primera división. Sí, claro. Sí, de primera división. Y bueno, en mi caso muy particular tuve la fortuna de preguntar a niños que eran igual entusiastas que yo. Ajá. Sí. Y pues me soportaban todo lo que yo les decía. Y al tercer año de ser entrenador, yo empecé como entrenador en 1977. O sea, ya llevas casi 40 años de entrenador. Sí, ya 38 años ya, ¿no? 38, voy por el 38. 38, oh, bueno. Y ahí en esta diferencia, en este cambio que tú fuiste jugador y pasaste a ser entrenador, ¿por qué te jala por qué te jaló el entrenamiento? O sea, ¿qué fue lo que provocó que de alguna forma te siguieras sobre esa línea? ¿Qué fue lo que provocó que este deporte te haya, vamos a llamarlo así, atrapado en su red ya pues prácticamente toda la vida, ¿no? Yo creo que fue el sentir la satisfacción de enseñar. Uh-huh. Sentir esa satisfacción de hacer algo por alguien. Uh-huh. Sí, y ver que tenía frutos. Comentaba que al tercer año, bueno, al segundo año de ser entrenador, con un equipo de categoría juvenil B, que sería como de, ahorita como de 15, 16 años, no, menos. 14, 15, ¿no? 14, 15 años aproximadamente, quedé con un equipo de tercer lugar nacional, en ese entonces los Juegos Infantiles y Juveniles, y al siguiente año quedé campeón nacional de esa categoría. O sea, al tercer año de ser entrenador quedé, fue mi primer campeonato nacional como campeón. Como campeón nacional, ¿no? Como campeón nacional, entonces eso me atrapó, me motivaba. Y una de las ideas era, a ver, ¿qué no me gustaba de mis entrenadores como para yo intentar componerlo? Ajá. ¿Sí? Y pues por ahí me fui. Y me fui mucho por sobre la psicología. Okay. Sobre la psicología del jugador y del entrenador. Oye, Carlos, y por ejemplo, ahí en este desarrollo vamos a decir, ya no hablando del aspecto técnico del voleibol, sino desmenuzando la actividad física, ¿qué valores encuentras tú que predominan en este deporte de conjunto? O sea, ¿cuáles podríamos decir que son los valores fundamentales del voleibol? Porque de alguna u otra forma yo siento que a todo mundo que lo atrapa el deporte tiene que ver también con esos valores que le van forjando el propio deporte a lo largo de la vida, y además esos valores también son características de una persona, ¿no? O sea, yo te digo, los hacen propios, ¿no? Entonces a lo mejor he platicado con varias deportistas de diferentes disciplinas y me dicen, no, pues mira, el valor es este, ¿no? Y resulta, y los ve y platica con ellos y el valor lo traen como ya como el sello de garantía, ¿no? Te pregunto a ti, que ya llevas toda una vida, yo creo más de casi 50 años, yo creo practico 55 años, yo creo que practicando el voleibol, ¿qué valores identificas en el voleibol? O sea, ¿qué valores te ha dejado este deporte? Yo creo que antes que nada la responsabilidad. ¿Responsabilidad? La responsabilidad, o sea, el hacer las cosas con responsabilidad, uh-huh. el hacer las cosas con gusto, por el querer lograr algo, uh-huh. ¿sí? La perseverancia, obviamente, ¿no? Para tratar de lograrlo. Y la otra es un poquito de tolerancia a la frustración. Okay. Porque no siempre te salen las cosas, uh-huh. ¿no? Entonces, si tú no tienes esa tolerancia a la frustración, pues seguro lo vas a dejar pronto, porque pues no es fácil. Sí, no. No es fácil.
Y siendo un deporte de equipo, ¿qué características? Porque pues los triunfos, las derrotas, pues son de todos, no es nada más de un... Me imagino que todos ven... Yo siempre que veo los deportes de equipo, pues yo creo que un valor, y siempre lo digo de guasa, es la actitud muégano, ¿no? Todos pegados y porque de todos es el triunfo y de todos es la derrota, ¿no? No es, realmente no veo que sea... la individualidad de uno que puede llevar a lo mejor al triunfo, a lo mejor probablemente sí por la técnica y esas cosas, pero al final camino en un trabajo, en un deporte de equipo, pues todos ganan y todos pierden, ¿no? Por supuesto. ¿No? Aquí mira, bueno, lo que yo pienso es que uno es el que luce, una persona, que es el que hace el punto, como sí. Rematador, esos lucen de por sí, ¿no? Ajá. Pero en mi caso yo la posición que yo jugué fue como armador, okay. el armador del equipo. Que eso es lo que te quiero preguntar aquí en esta plática, en esta vertiente. En estas 6 personas que integran el equipo de voleibol y que están colocados ahí en el partido, ¿hay alguna colocación especial? ¿Tiene cada uno una posición especial, una denominación especial? ¿Y cuál es, o sea, cómo es ya el... enfocándonos en cada uno de los participantes en el partido? Bueno, voy a hablar de la denominación a nivel de selección nacional, uh-huh. O de algunos equipos, bueno, en la categoría juvenil, uh-huh. Ya se juega así, ¿no? Uh-huh. Sí, pero por ejemplo, tenemos categorías máster, uh-huh. Sí, que no muchos equipos juegan así. Uh-huh. Entonces, tenemos en primera instancia los jugadores centrales, ¿sí? Y que van en par, dos en la cancha, uno esquinado al otro. Ajá. De tal manera que cuando salga, todos están en esa forma. Ajá. En la cancha, cuando un central sale de la red, ajá, el otro entra. Okay. ¿Sí? Y luego hay otro jugador que se le puede denominar de diferentes maneras. Uno, uh-huh, se le puede llamar receptor atacante, uh-huh, se le puede el de punta, se le puede dominar coloquialmente, como se le llama aquí, el B. Ajá. ¿Sí? Y esos jugadores juegan normalmente del lado izquierdo de la cancha, como delanteros, y en el centro de la cancha, en la zona zaguera. Uh-huh. ¿Sí? El acomodador, no sé si lo dije, y luego el que va esquinado con el acomodador se llama el opuesto. El opuesto. ¿Sí? Y es un jugador que tiene la habilidad de poder rematar muy bien desde la zona zaguera, uh-huh, ¿sí? Que tiene una buena capacidad de bloqueo, ¿sí? Okay. Y existe un séptimo jugador que sustituye forzosamente a alguien, uh-huh, cada 3 posiciones, que se llama líbero y es un especialista en la defensa. Ok, a eso me lleva la siguiente pregunta. Oficialmente un equipo de voleibol, ¿cuántos lo integran? O sea, hay 6 en el partido, adentro de la cancha, vamos a llamarlo así, uh-huh, y en la banca, ¿cuántos puede haber? 6. ¿Otros 6? 6. O sea, 12 en total. 12, y en el caso de Olimpiada Nacional, 4. 4, ok. Y ya son los que... ¿Y es lo mismo en hombres y mujeres? O, sí, o totalmente. Tienen, ok. ¿Y es necesario ser alto para ser buen voleibol? Pues ¿cómo es mejor, se dice? ¿Jugadores, no, porque de voleibol o voleibolistas? ¿O cómo? Pues voleibolistas, está bien. No es es necesario ser alto, dependiendo, ajá, a qué nivel vas a jugar, ¿no? Porque yo veo, sí, las torres de los Juegos Olímpicos, no, y de 2 metros, sí, 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 sí. En mi época, los jugadores altos eran de 1.80 y tantos, 1.90. Ahora, no, pero ahora esos de 1.80 y tantos son bajitos. Son los chaparritos. Entonces, obviamente para intentar alcanzar niveles internacionales, uh-huh, sí es súper necesaria la estatura o una gran capacidad de salto, sí, y una gran determinación. Yo creo que esa, a lo que yo hablaba de la responsabilidad de eso, uh-huh, es esa determinación que tenga algún jugador para tratar de dar lo mejor que tenga de sí. O sea, carácter, ¿no? Sí, le quieres llamar, sí, carácter. Es esa fortaleza, sí, física y mental, que diga, yo voy a dar lo que tengo. Okay. A lo mejor mi resistencia no está tan bien, pero hasta donde yo pueda lo voy a dar,
sí, y pues adelante, me sustituyen, pues adelante, ¿no? Oye, y tú como jugador y como después ya como entrenador, sobre todo en el caso de entrenador, ¿has entrenado hombres y mujeres? ¿O nada más te has ido sobre alguna categoría en específico? ¿Cómo ha sido tu labor como entrenador? ¿Y si hay diferencias entre entrenar hombres y mujeres? ¿O cuando tú los has entrenado a los dos y los mezclas? ¿Cómo son esas? ¿Cómo ha sido en este caso? En la mayoría de las veces he entrenado hombres. Pero sí he entrenado mujeres. Sí, y sí hay una diferencia porque, y aquí tiene que ver cuestiones de psicología. El trato hacia las mujeres es totalmente diferente. Sí, que hacia los hombres. El hombre, tanto por naturaleza, resiste más una situación de una crítica directa. Directa, sí, y no se siente tan afectado como una mujer. Una mujer hay que tener el tacto para decirle las cosas. Como entrenador, ¿no? Y saber decir para no afectar pues el rendimiento. Exactamente. Oye, y en este, vamos a llamar así, en esta trayectoria que has tenido como entrenador, en tu participación con selecciones nacionales, ¿cómo ha sido ese proceso? ¿Qué satisfacciones te ha dejado entrenar a selecciones nacionales de este deporte de voleibol? ¿Cómo han sido tus experiencias? Me imagino que a nivel internacional, al participar en algún otro evento que se ha desarrollado ahí en este tópico. Bueno, pues yo tengo una experiencia extraordinaria. ¿Sí? En el 2007 me tocó llevar a la selección nacional de mayores varonil a la edición de la Copa Panamericana en República Dominicana. La expectativa cuando salimos de aquí era a ver si calificamos, ¿sí? Por una preparación no tan de mucho tiempo. Las cosas fueron cambiando en el evento. Y la sorpresa fue que ganamos. ¿Y a qué se debió? Vamos a ver, ¿cuáles fueron los factores? Mira, yo creo que la confianza que tuvieron los jugadores, ellos inclusive me lo decían, ¿no? Porque yo normalmente no era el entrenador titular de ese equipo. Sí, yo normalmente estaba en las categorías juveniles y por azares del destino me aventaron con ese equipo, ¿no? Y sin embargo, pues bueno, el resultado fue campeón de la Copa Panamericana. Que es una Copa Panamericana, ¿no? No es cualquier evento. No es cualquier evento, sí, y pues bueno, en alguna vez dije que una de las grandes satisfacciones o el mayor logro que pueda tener un entrenador es quedar campeón en un evento internacional, ni siquiera Juegos Panamericanos o Olímpicos, sino un evento internacional de cierto relieve, ¿no? Exactamente. Pero creo que la mayor satisfacción, por lo menos para mí como entrenador, es el ver que tu trabajo, que tu labor como entrenador, ¿sí?, da frutos. Ver cómo los jovencitos empiezan a desarrollar, y se empiezan a desarrollar, no nada más como jugadores, sino como personas. Ok, ya vamos a ver si las características o las cualidades de cada uno de los jugadores fue determinante, sumado con, pues lógicamente, con un entrenamiento pues bien planeado, programado. Una estrategia. Que eso me lleva a esa pregunta, ¿cómo entrenas a un equipo de selección nacional y cómo entrenas a un equipo de prometedoras figuras que están a lo mejor iniciando el voleibol, ¿no? Algún principiante, pero también yo veo que al final del camino, en esta trayectoria, tú has entrenado tanto a gente que inicia el voleibol como pues ya los, vamos a llamarlo así, los top 10, ¿no?, del voleibol. ¿Tienes alguna regla en particular, algún secreto que quieras aquí develar al público?
¿O tienes alguna metodología en especial para hacer ese entrenamiento? Lo que pasa es que, aún siendo un deporte de conjunto, yo creo que hay que individualizar. Uh-huh. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque no es lo mismo entrenar a alguien que ya sepa hacer algunas cosas y que tenga una madurez mental, más o menos, a un jovencito que tienes que enseñarle, ¿sí? Uh-huh. A que tiene que tener perseverancia, a que no se debe rendir, ¿sí? A que no todo es ganar, ¿sí? A que tiene que tolerar los errores de otro compañero, ¿sí? Y obviamente enseñarle técnica y enseñarle a jugar, ¿sí? Alguna vez dije, el saber técnica no es saber jugar. Okay. Que son ya pues, bases, sí. A ver si la práctica continua, sí, ¿no? La experiencia. El saber resolver dentro de la cancha, eso sí es saber jugar. Okay. Pero el saber técnica no es jugar. ¿Y hay, podemos en tu experiencia que has tenido en relación con el voleibol, podemos decir que hay jugadores natos y cuáles serían esas características de un jugador nato o se hace el jugador? O sea, vamos a llamarle así, un jugador de voleibol, ¿puede ser que sea una característica natural que sea un buen jugador o un buen jugador se hace? Yo creo que de los dos. Hay gente que tiene cualidades que se pueden desarrollar muy fácilmente. Uh-huh. ¿Sí? Y hay gente que le cuesta mucho más trabajo, ¿sí? Y que tiene que estar pegado al entrenamiento para tratar de rendir. Si es que es su meta, ¿no? Uh-huh. Si es que es su meta. O sea, en esta rendición. ¿Y cómo es un entrenamiento, pues, vamos a decir, cotidiano de voleibol? ¿Cómo los entrenadores, ¿sí tienen algunas fases del entrenamiento? El entrenamiento tiene tres momentos. Uh-huh. Uno que es el calentamiento, uh-huh, otro que es la parte principal, ¿sí? Y el otro que es una parte final donde tratas de regresar a la gente a la calma y en eso das instrucciones o una retroalimentación de lo que se hizo en el entrenamiento. A veces puede ser nada más lo físico. Sí, en lo físico me refiero a estiramientos, un trotecito muy ligero, ¿sí? O alguna situación que quieras enseñar, porque ahí, por ejemplo, se juega mucho con la mente. Se puede jugar con la mente, ¿sí? A ver, para relajarlos, los acuestas y le dices, a ver, repasa qué es lo que vimos dentro del entrenamiento, ¿sí? ¿Qué instrucciones te estaban dando, cuáles son los puntos finos que se tocaron. Entonces es como rebobinar el cassette. Ajá, sí. ¿Sí? Y volver a pasar la película, ¿no? Okay. Sí, son cuestiones de métodos que se pueden utilizar dentro de entrenamiento. Oye, y a nivel de entrenadores, o a lo mejor ya salimos un poquito de la cancha y ya yéndonos al aspecto ya técnico de entrenadores, ¿cuántos entrenadores tiene un equipo de voleibol o es el mismo entrenador, es un entrenador en jefe? Fuera del aire me hablabas de que existía un entrenador auxiliar. ¿Cómo operan los entrenadores? ¿Hay alguien que, por ejemplo, esté en las gradas revisando la táctica del equipo o grabando? ¿Cómo opera el Es que son dos niveles, ¿no? Ajá. O sea, a nivel casero, ajá, sí, pues obviamente es un entrenador, uh-huh, y es un todólogo. Que tienen que hacer a todo, ¿no? Ajá. Al entrenador, al estadista, al psicólogo, al médico, a todo. Ajá. ¿No? A nivel de selección nacional, ahí es diferente. Okay. ¿Por qué? Pues porque se tiene todo un staff, ¿sí? Y que afortunadamente en las últimas competencias en las que me ha tocado participar a nivel internacional, pues lo tenemos, y además bastante buenos. Okay. Sí, bastante buenos. ¿De qué consta? Bueno, pues consta de un entrenador principal, uh-huh, de un entrenador auxiliar, uh-huh, de un fisioterapeuta, uh-huh, ¿sí? De un estadista, uh-huh, en la banca, pero en la tribuna puede haber otros estadistas. Uh-huh. ¿Sí? Entonces hay programas en cómputo, uh-huh, ya sofisticados, en donde se destacan las estadísticas y se va haciendo la transmisión jugada por jugada, uh-huh, ¿sí? A nivel de ese nivel, jugada por jugada, te pueden ir diciendo
cuál es la tendencia del remate del equipo, cuál es la tendencia del saque de un, del equipo contrario, de específicamente de un jugador, que este lo va a tirar, o normalmente pensando, bueno, este la saca siempre hacia la posición uno. Entonces, bueno, en la defensa de nosotros o la recepción de nosotros se ubica más sobre esa zona, porque ya se tienen ahí los datos muy frescos. Ok, o sea, ya las estadísticas, la numerología ahí, que de alguna u otra forma pues ya forma parte de ese, de esa estrategia, ¿no?, que ustedes sí van planteando. Y, por ejemplo, en este triunfo que tú tuviste a nivel internacional, ¿qué pasó en los vestidores antes de la final, o antes del, vamos a llamar así, cómo los mentalizaste, o qué fue lo que pasó para que llegaran a ese triunfo con tus jugadores? O sea, ¿qué fue lo que hizo la diferencia? Yo creo que fue algo muy especial, porque antes de la semifinal, uh-huh, sí, antes de la semifinal, que era contra Cuba, uh-huh, sí, ¿a quién le ganaron, perdón, nada más que en la semifinal a Cuba y en la final a Puerto Rico? Okay. Antes de la semifinal, pues digo, yo tengo ciertas ocurrencias, se le puede decir, que uh-huh, es como una iluminación divina, que de repente digo, esto es lo que tengo que decir, uh-huh, y lo digo, ¿no? Y entonces les pedí que le dedicaran el partido, uh-huh, a la gente que más quisieran, o a quien quisieran. Uh-huh. Entonces hubo gente que, me acuerdo de un jugador que, pues, no sé cuánto tiempo tenía su mamá muerta, que fue una extraordinaria jugadora de voleibol, uh-huh, y se lo dedicó a su mamá, y el acomodador se lo dedicó al hermano que estaba enfermo, y así todos, ¿no? Uh-huh. Entonces salieron con esa hambre de triunfo y ganamos. Uh-huh. Y al principio, pues sí, era difícil pensar que le íbamos a ganar a Cuba, porque 40 años de no ganarle. Uh-huh. Sí. O sea, tenemos que ganar 40 años de no ganarle. 40 años de no ganarle, entonces. Uh-huh. También contamos con algunas cosas de suerte, que su acomodador titular se lastimó un juego anterior y cosas así, ¿no? Pero bueno, el triunfo es el triunfo. Sí, claro. Sí, el nombre es el nombre, el equipo contra el que estábamos enfrentando es Cuba. Sí, y la final contra Puerto Rico, sí, aunque también no es tan... Sí, entonces eso fue en el juego de la semifinal. Uh-huh. Y en el juego de la final exalté los valores patrios. Okay. Lo mismo que hice el año pasado, pero con un equipo juvenil, en Oklahoma. Le llegaste al corazón de alguna u otra forma. Bueno, mira, yo creo que, pues yo no sé si todos, pero yo digo mexicanos al grito de guerra y... Ajá, sí, claro, se viene el, pues este aspecto que pues es de alguna forma pues algo que también que se sienta, ¿no? Que yo creo que un partido en estas características de una selección nacional, lo que al final del camino es no solo el estar bien preparado, con técnica, sino tener el sentimiento un sentimiento especial, es un feeling, ¿no? Que yo creo que todo aquel que practica deporte y ha tocado una selección nacional, al momento de decisivo, yo creo que es eso de decir, pues voy por algo, ¿no? Voy en este sentido. Es que, fíjate, yo creo que estar pensando en esas cosas, yo creo que te aleja un poquito de la situación de estar pensando en que si puedo o no puedo, la voy a fallar o alguna situación así, porque invariablemente el que piensa en que voy a fallar, uh-huh, va a fallar. Va a fallar, sí, eso es clarísimo. Le llama, ¿no? A la negatividad la llama. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, pues yo prefiero intentar que los jugadores que están a mi cargo estén pensando en algo positivo, en algo... Sí, que pueden pasar cosas que no son tan positivas, pues sí, porque así es la vida. Uh-huh. Sí, pero pues hay que tener la tolerancia para decir, bueno, esto no me sirve, lo tiro y se acabó, sigue adelante las cosas. Ok.
Pues una vivencia muy interesante, como vemos, amigos, pues es toda una vida dedicada al voleibol y pues todas estas experiencias de vida que se nos ha ido como agua, ya de plano, sí, ya nos queda, ya vamos en la recta final del programa, Carlos, y bueno, una cuestión que quisiera yo preguntarte. Sabemos que actualmente tú eres catedrático, además de que has ocupado, aparte de esta situación de ser entrenador de voleibol, pues has sido una persona vinculada con la educación, con la pedagogía, donde, vamos a decirle así, no has sido envidioso, sino que transmites tus conocimientos a través de la cátedra y de toda esta circunstancia, pues también que me imagino que el contacto con los alumnos provoca estudio, provoca el transmitirles experiencias. ¿Qué es lo que actualmente tú realizas y estás desarrollando en estas cátedras que estás dando, pues, al final camino de voleibol, Carlos? Mira, antes que nada quiero decirte que cuando yo nada más era entrenador, uh-huh, y yo había hecho algunas cosas, uh-huh, para intentar ganar, ¿no? Y en muchas ocasiones lo lograba. Entonces decía yo, bueno, es que esto lo tengo que transmitir. Okay. Yo no me puedo quedar con esto. Uh-huh. Sí, hay que trascender. Uh-huh. Y le busqué. Y entonces le busqué y por eso me entré a la Escuela Nacional de Entrenadores. Uh-huh. Sí, porque yo quería transmitir. Okay. Sí. Uh-huh. Y es lo que intento en este momento. O sea, ahorita estoy no con un equipo de distrito federal, sino estoy más en la capacitación. Uh-huh. Sí, y es eso, querer transmitir el conocimiento, y a lo mejor que el camino de los entrenadores jóvenes lo tengan más lícito, ¿no? Más lícito y que puedan adquirir ellos su propia experiencia, uh-huh, pero a través también del conocimiento que ya se ha adquirido por otras personas, ¿sí? Y que les pueda servir de base. Que les sirva para evolucionar, ¿no? Para evolucionar, claro, el camino, ¿no? Oye, Carlos, y una pregunta que te tengo, que me han hecho y me han realizado. ¿Puedes hablar de una especialidad en voleibol? O sea, por ejemplo, ya desde el punto de vista académico, ¿podríamos hablar de la construcción de una especialidad en voleibol como tal? Así, sí, claro. Claro que sí. Claro que sí. Mira, por ejemplo, hoy en escuela, uh-huh, son 8 semestres y, por ejemplo, el profesor Esteban, así, uh-huh, se llama, el profesor Esteban López, es el más especialista en la situación de la preparación física, en la planificación del entrenamiento deportivo, uh-huh, ¿sí? Y yo soy más especialista en la táctica del juego, uh-huh, y en la psicología del juego, en la dirección de equipos, uh-huh, ¿sí? Y hay otros profesores que se encargan de las situaciones de lo didáctico, lo pedagógico, la técnica. Para eso. Oye, Carlos, pues ya estamos entrando en la etapa final. Sabemos que independientemente de esto, tú capacitas, desarrollas estos temas en todo tipo de personas, ¿no? Y lo que te quisiéramos pedir es si hay alguna persona de nuestro público interesado en continuar con esta charla contigo y que te les transmitas esta experiencia a nivel ya personal, o si, por ejemplo, hay alguien que esté interesado y diga, ay, me interesa que porque yo veo que también esto puede servir mucho, este deporte, para la unión y el trabajo de equipo, pero no solo de forma de esparcimiento, sino que también puede ser una actitud de vida para empresas, para trabajos, ¿no? ¿Dónde te podrían localizar o alguien que algún dato, sí, de contacto, que quisiera hacer alguna pregunta extra, algo? Pues en mi correo electrónico, claro, con mucho gusto se los proporciono. Si todos con minúscula, uh-huh, Novoa con V. Novoa con Novoa V. Novoa Ortega, uh-huh, C arroba hotmail.com. Ok, Novoa Ortega C arroba hotmail.com. Ahí, amigos, pues los que estén interesados en conocer más, porque sabemos que eres una persona que te abres a esta plática y a transmitir estos conocimientos, pues, amigos, qué mejor hablarle a un especialista de esta materia
que es el esta disciplina deportiva y materia y cátedra que es el voleibol, y poder de alguna otra forma platicarles y comentarles este tipo de actitudes, porque son actitudes de vida, ¿no? Al final del camino, el voleibol se compenetró en tu vida y vamos a llamarlo así, yo como veo que en esta breve charla que hemos tenido, que a lo mejor se nos ha ido como agua, sigo insistiendo, pues es parte de transmitir esta experiencia de vida con triunfos, con valores, con cuestiones. ¿Algo más que quisieras agregar a nuestro público, Carlos? Bueno, que ojalá y les interese más la práctica del voleibol. Uh-huh. A nivel, por ejemplo, de empresas, pues están para servirles y quieren que se les organice alguna situación, alguna plática. Uh-huh. Sobre motivacional, sobre cómo ser la persona para dar lo mejor de sí, cosas de esas. Uh-huh. Pues con mucho gusto, o les organizamos un torneo, plan de convivencia o algo. Y a nivel de los jovencitos, de los niños, pues que prueben este deporte, porque a lo mejor lo ven así medio distante, pero aquel que lo prueba difícilmente se sale de ahí. Pues Carlos, agradecido por tu presencia aquí en nuestro programa Sportbeck, Dirección y Sentido al Deporte. Como ven, pues procuramos que vengan figuronones y autoridades en las disciplinas deportivas de las que estamos platicando. Agradecido por esta visita que nos haces aquí, de habernos platicado pues tu experiencia de vida de la mano con un deporte que veo yo apasionado. Yo la verdad, te voy a ser honesto, no lo he jugado, pero me gusta verlo. Digo, soy espectador. Sí, porque para cuando uno lo ve en la televisión y ve, cuando son Juegos Olímpicos, Juegos Panamericanos, o hay campeonatos del mundo que luego tiene... Sí, la Liga Mundial, que tiene la suerte de ahora estar en México en la Liga Mundial. Ajá. En la Roma Varonil. Y en la rama femenil se llama Grand Prix. Yo la verdad sí prendo por lo menos la tele y lo veo, porque me impresiona ver estas agilidades. Es algo que te llama, ¿no? Y eso que no lo he jugado. Y el voleibol de playa, pues ni se diga, ¿no? Es otro mundo donde... También a lo mejor nos da para hablar sobre el voleibol de playa un programa más, ¿no? Claro. Pero Carlos, pues gracias, bienvenido a esta tu casa, Sportpec, Dirección de Sentido al Deporte, en nuestra casa, Aztele.tv. Y bueno, pues amigos, ha terminado un programa más de nosotros, y pues agradecerles el que nos hayan visto, y bueno, pues el siguiente programa tendremos más sorpresas. Carlos, muchas gracias. No, gracias por la invitación y a sus órdenes, ¿verdad? Al contrario, y muchas gracias a ustedes, auditorio, por habernos visto en este programa, y nos veremos en la próxima. Saludos a todos.